Bien, sigue avanzando la hora y ahora le vamos a contar qué es lo que ocurre en Argentina, porque esta jornada de ese país elige presidente. El actual mandatario, Mauricio Macri, y Alberto Fernández fueron a las urnas. Y ¿cuál es el panorama que se vive en el país trasandino? Se lo preguntamos a Soledad Agüero, que está desde muy temprano también allí captando cuál es la impresión de cada uno de los candidatos y también cómo se vive este ambiente de elecciones. Adelante, Soledad. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Bueno, hemos estado, como tú decías, desde muy temprano aquí afuera en el edificio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Argentina, porque hace algunas horas fue aquí el lugar donde votó el candidato del Frente de Todos, el favorito en las encuestas, Alberto Fernández. Se decía que a las 9 iba a llegar, estuvimos 3 horas esperando que llegara, entre medio sacó a pasear a su perro Dylan por aquí muy cerca en el sector de Puerto Madero en Buenos Aires. Finalmente votó, llegó acompañado de su pareja, estuvo también junto a algunos de sus adherentes que llegaron a darle apoyo y después de que votó respondió algunas de las preguntas de los medios locales que estaban mientras alcanzamos a observar cómo se está desarrollando esta jornada. Están llegando a votar, a reconocer su mesa y en cuanto a las declaraciones de Alberto Fernández, dijo que no podía responder muchas preguntas porque recordemos que estamos en veda electoral. Los candidatos no pueden hacer declaraciones de campaña, pero dijo estar tranquilo, que confía en poder trabajar con todos juntos y también tuvo palabras para alguien que es muy especial para Alberto Fernández, porque hace 9 años, en un día como hoy, murió el expresidente Néstor Kirchner. Se le preguntó por cómo recordaba su legado y los invito entonces a que escuchemos parte de esas declaraciones. Tenemos que tomar esto como una jornada histórica, como una vez más una elección en la Argentina e iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos, todos, absolutamente todos. Se terminaron el nosotros y el ellos y todos vamos a trabajar por un país mejor. Así que después de cuando pase la elección vamos a hablar más tranquilo, Gustavo. Nosotros estamos en una enorme crisis y como tal todos tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene. Ese es el esfuerzo de todos. Yo sé que Néstor hoy siento que Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. Yo a Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más y estoy seguro que donde esté me está ayudando. Bueno, ahí las palabras del candidato Alberto Fernández. ¿Y qué pasa en tanto con su candidata vicepresidenta, su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ella votó en el sur del país, en la ciudad de Río Gallegos, donde va a pasar parte de esta jornada. Se espera que después, a eso de las 6 de la tarde, tome un vuelo charter para asistir al búnker de la dupla Fernández-Fernández y esperar los resultados acá en Buenos Aires. Ella se mostró de buen ánimo, los invitó a que revisemos qué fue lo que dijo. Gracias a todos y a todas por estar aquí en este día, que bueno, que como todos sabemos es tan importante para la democracia, ¿no? Y ya lo he dicho en otras oportunidades, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y de poder elegir. Así que gracias a todos y todas por haber hecho el esfuerzo de estar aquí en Santa Cruz para cubrir el evento y bueno, nada. ¿Habló con Alberto? Gracias. Estoy en permanente contacto. Sí, gracias. Perdón. Es al revés. Bueno, che. ¿Ves? Lo mío no es el periodismo. Bueno, ahí bromeando con los periodistas se mostró la expresidenta Cristina Fernández, mientras que el actual mandatario también ya votó, se mostró tranquilo y dijo que espera que esta sea una jornada histórica, con un aumento de la participación en comparación a las primarias que hubo en agosto, confiando en que ese aumento de votantes pueda eventualmente convocar a una segunda vuelta, como esperan los sectores más optimistas dentro del gobierno. Nosotros nos despedimos, pero ya vamos a estar informándoles de cómo se sigue desarrollando esta jornada electoral en Argentina. Priscila, José Luis. Claro, en agosto la participación alcanzó el 76%. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en esta jornada y muy pendientes de los resultados y acerca de las 9 de la noche. Muchas gracias, Soledad. Buenas tardes, Soledad.